Bom, é uma alegria abrir os trabalhos nessa tarde, nessa mesa que não poderia ter um nome mais apropriado, a verdadeira história do paraíso, que vai começar agora, a mesa 13. Essa mesa está sendo transmitida online, nos telões, aqui na Flip, e está sendo acompanhada também pelos nossos perfis das redes sociais. Então, eu queria convidar vocês a visitar as nossas páginas no Twitter, Facebook e no YouTube. Essa mesa tem o apoio da Embaixada do México. Muito obrigado. Estamos aqui com o grande Ángel Gurría Quintana, jornalista e antigo habitué aqui da Flip. Estão em excelentes mãos. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês por nos acompanhar nesta mesa da Flip com o título A Verdadeira História do Paraíso. Antes de começar, eu queria fazer um breve reconhecimento aos nossos colegas trabalhando lá nas cabines, Christopher Alice, e um ótimo time de tradutores que vão nos ajudar a ter esta conversa. Então, parabéns. E bom, o título da mesa, A Verdadeira História do Paraíso, vem claro de um texto do Milor Fernandes, o autor que está sendo homenageado nesta Flip. Um texto ilustrado que foi censurado e que provocou a saída do Milor Fernandes da famosa revista O Cruzeiro. Então, um momento marcante na trajetória do Milor. Mas o título tem muito a ver também com a obra dos dois autores convidados que têm livros e contos, têm livros situados em lugares que de longe poderiam ser um paraíso, a Terra Santa, no caso do próprio Queret, a Riviera Maya, no caso do romance do Juan Villoro, mas que enxergados de perto não têm nada de paraíso, têm sim muito de inferno. Então, lugares que oscilam entre a visão do paraíso e o horror da guerra e da violência. À minha esquerda está Edgar Queret, que nasceu no Israel em 1967. É autor de novelas, livros infantis, livros de quadrinhos e várias coleções de contos, incluindo o volume que está saindo aqui no Brasil, De Repente, Uma Batida na Porta, editado pela Rocco. Ele é roteirista para televisão e filme, incluindo o filme Jellyfish, que ele fez junto com a esposa Shira, premiado em Cannes. A mulher Shira está por aqui, acho. Entre os prêmios literários que tem merecido está o prêmio do primeiro-ministro para a literatura no Israel. Em 2010, ele foi nomeado Chevalier da Ordem das Artes e Letras na França. Mas talvez a distinção mais significativa do Edgar seja que seus livros são os livros mais comumente roubados das livrarias no Israel. Então, welcome, Edgar. E lá perto das moças dançarinas do Milor está o Juan Villoro. E se ainda é válido usar o título de homem renascentista, aquela pessoa com uma curiosidade omnívora é que é capaz de descascar os temas mais variados, desde a mais fina crítica literária até o futebol, que ele chama a arte dos chutes, e capaz de mostrar uma inteligência enorme em cada um desses temas. Então, esse título seria sem dúvida é merecido por Juan Villoro, que nasceu na cidade do México em 1956. Ele quis ser jogador de futebol, estudou sociologia, virou DJ de um famoso programa de rádio de rock and roll. Nos anos 80, foi agido cultural na República Democrática da Alemanha, da época, Alemanha do Leste. Vou acrescentar aqui que nos anos 90, o Juan Villoro foi editor de um dos grandes suplementos culturais no México, La Jornada Semanal. Foi Juan que publicou meus primeiros textos. Então, se eu estou aqui, a culpa é dele. Então,
Ele é cronista, ensaísta, tradutor, torcedor doido do time Necaxa, não sei se o público conhece aqui. É contista, autor de literatura juvenil e infantil. Tem aqui publicados no Brasil o Livro Selvagem e o Estádio dos Desejos. E como romancista foi merecedor dos mais importantes prêmios da literatura hispano-americana. Ele está lançando aqui, pela Companhia das Letras, o título A Recife. Nos anos 90, em 2004, ele foi convidado a entrar no Colégio Nacional, que reúne os maiores pensadores e cientistas mexicanos. Então, é um grande privilégio ter ele aqui. Bem-vindo, Juan. Graças. Bem-vindo. Bom, como é costume aqui, eu vou pedir aos autores ler um trecho do trabalho deles, e começando pelo Juan Villoro, que vai ler um trecho do Arrecife. E Juan, antes de que leas este pedaço de tu novela, me gustaría que nos pusieras un poco en contexto, nos dijeras de qué se trata la novela y dónde se coloca este fragmento. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí para ti. Ha sido una experiencia formidable, gracias a todos los amigos que han hecho posible esto, a Paulo, a Mauro, a Sandrina, la embajadora de México aquí presente. Y me da mucho gusto también encontrar otra vez a Ángel, que inevitablemente me hace sentir bastante viejo, porque yo lo conocí como un jovencísimo escritor, publiqué sus primeros textos, tuve esa suerte, ¿no? Y me da mucho gusto que se haya convertido en un interlocutor entre diversas culturas y además en alguien que de manera políglota establece puentes entre todos nosotros. Y compartir esta mesa con Edgar Queret, pues es un privilegio extraordinario. Nos conocimos en uno de los lugares más peligrosos del mundo, que era tratando de cruzar una calle en México. Hay fronteras peligrosas, tal vez hablemos de eso en la charla, pero pocas fronteras son tan peligrosas como una calle mexicana. Ahí nos encontramos un momento y me da mucho gusto compartir con él esta charla. Es uno de los escritores que más aprecio y admiro. El título de la mesa ya lo explicó Ángel. Tiene que ver con el caricaturista, autor homenajeado aquí en Flip. Y seguramente no contaremos la verdadera historia del paraíso, pero creo que tanto Edgar como yo hemos escrito sobre paraísos que decepcionan, ¿no? Entonces, por lo menos esta engañosa condición del paraíso creo que saldrá a la luz en esta plática. La novela Arrecife, que se acaba de publicar aquí en Brasil, tiene que ver con un paraíso turístico en donde hay programas de entretenimiento peculiares. México es un país del que se conocen muchas noticias que tienen que ver con la violencia, con el peligro, y en ocasiones los turistas que llegan a México tienen la ambición de que les pase algo raro y de preferencia algo peligroso, a condición de que sobrevivan. Y muchas veces se decepcionan de que todo sea normal, de que las cosas no les den esta sorpresa escabrosa, truculenta, que secretamente están deseando. Entonces, un hotelero que había formado parte de la contracultura del rock en su juventud decide hacer una especie de club mediterráneo en la Riviera Maya, con programas de entretenimiento que garanticen emociones fuertes para los turistas, de preferencia turistas extranjeros. Entonces él crea una dramaturgia del peligro en donde las cosas aparentemente van a salir bien. Por supuesto, algo falla y por eso existe la novela. Ese es un paraíso en problemas. El pequeño pasaje que voy a leer tiene que ver con los antecedentes de uno de los personajes. Son dos antiguos músicos de rock que se reúnen mucho tiempo después en este hotel que se llama La Pirámide, construido al modo de una pirámide maya, por supuesto un resort de lujo y muy moderno. Y ahí le sucede a uno de estos personajes algo que suele ser bastante común, creo que en cualquier expresión artística,
Y es que de repente recuerda su mayor momento de gloria como músico, que no fue tocando la música que a él más le gustaba. Él era un bajista muy influido por Jaco Pastorius, el gran profeta del bajo eléctrico, gran exponente del jazz fusión, que como todos los profetas murió convenientemente joven. Y él tenía esta ambición de ser un gran bajista de jazz fusión, fracasó en el arte que más le gustaba, pero triunfó tocando música ridícula, música cursi, con un cantante que verdaderamente existió en México, mezcla de japonés y mexicano, que se llamaba Yoshio. Entonces, el gran momento de gloria ocurrió para él tocando el arte, la música que no le gustaba, y sin embargo lo disfrutó mucho. Entonces, en ocasiones, un intérprete del arte puede disfrutar mucho la sensación de tocar una música que conecta con el público, pero que a él, en el fondo, no le satisface. Y leo el fragmento. Mario se había convertido en entrenador de mi memoria. En las madrugadas me ponía en contacto con historias perdidas. Me miraba con sus irritados ojos de insomne y pedía que repitiera lo que había dicho para cerciorarse de que mis nuevas memorias se fijaran. Yo había olvidado los detalles que olvida un drogadicto, es decir, las escenas vergonzosas que justifican la forma en que te miran los demás. Ir de gira al Bajío puede ser ignominioso, pero yo ignoraba hasta qué punto. Mario me lo recordó. Nos presentamos en León, Silao, Celaya e Irapuato para acabar en La Piedad, que resultaba un nombre que refutaba su nombre oliendo a cerdos a 2 kilómetros de distancia. Tocamos entre agricultores, seminaristas y zapateros deseosos de alucinar con ramalazos de alto volumen. Borré esos escenarios porque a lo largo de esa gira me oriné en los pantalones y cada noche estuve a punto de ahogarme en mi propio vómito. Eran los momentos bajos de una conducta que en su origen fue admirablemente placentera. Nunca me gustó la marihuana ni el té de tila. Odio los remedios de la lentitud. Amaba la cocaína. Podía ser feliz al descubrir que en un papel aún quedaba una esquinita con polvo. Solo de verla sentía una punzante delicia. Luego venían los timbales, la percusión del cosmos, la trepidante seguridad de ser el único sobreviviente de algo atroz. Hablaba y hablaba y hablaba. Era feliz sin necesidad de que me oyeran. Mis latidos eran mis ideas. En esos momentos me sentía capaz de conducir un avión jumbo. Más aún, me sentía capaz de enhebrar un hilo en una aguja. Cristal, éxtasis, mandrax, polvo de ángel fueron los nombres de mis fugaces preferencias, contrapunteadas siempre por las rayas de su blanca majestad, la coca, mi fuego exacto, mi sangre a la medida. Mi dicha hubiera sido perfecta en caso de morir sin conocer el saldo del placer, pero me dañé y sobreviví. Pasé años dedicado a enterarme de lo que costaba todo eso. Hablé cada vez menos. La realidad era el precio de lo que había gastado. Mario tenía la delicadeza de no rescatar esos recuerdos. Le interesaban otras cosas, anécdotas, nombres de personas, el modelo de un auto, una canción de Kim Crimson, datos precisos para restaurar mi mente como un cuadro que se ilumina por números. Muchas cosas me parecían ajenas. Mario, es decir, Der Meister, había estado con un desconocido que extrañamente se llamaba como yo. ¿Eran esos los días del futuro pasado de los que hablaba Moody Blues? Mientras el alba teñía el cielo de un color verde manzana, Mario me proveía de recuerdos con metódica paciencia. En ocasiones le preguntaba cosas de Luciana. Él sabía que eso podía dolerme. Contestaba con la prudencia de un sobrecargo que ofrece cubiertos de plástico para que no intentes locuras durante el vuelo. La salud significaba no pensar en Luciana. Cuando ella me dejó, estaba inmerso en la bruma del polvo de ángel. Luego Mario me llevó a Oceánica. Me desintoxiqué de las sustancias más potentes, me entregué a la zona de control de los somníferos, los analgésicos y los ansiolíticos.
excelente preparación química para aceptar un trabajo en un estudio de grabación donde siempre era de noche, donde nunca se presentaban músicos y yo sonorizaba dibujos animados. Años después, Mario me buscó en ese cuarto con paredes recubiertas de alfombra negra. Mis ojos vibraban por una sobredosis de caricaturas. Conocía las distintas maneras en que explota un platillo volador, un edificio, un conejo, un monstruo, una zanahoria o una araña. Mi mente era una reserva donde un coche atropellaba perros morados y un castor esquivaba granadas. Mario me abrazó. Olía jabón de coco, un perfume tan poderoso como un desodorante para coches. Me pidió que lo acompañara al Caribe. Dirigía un enclave junto al mar. Podía entregarme todos los peces que yo quisiera para transformarlos en sonidos. Esa fue mi salvación, la verdadera metadona contra las drogas que no acabaron conmigo porque no fui leal a ninguna de ellas. Era adicto a la adicción, pero cambiaba de sustancia. Esto me distinguía de mi madre, que se concentró en el Valium hasta que el remedio se convirtió en una forma superior del malestar. Me mudé a la pirámide. Fue mi Mar Rojo, mi 15 de septiembre, mi Navidad en Tierra Santa. No exagero, recuperé la habilidad de masticar. Mejoré sin tregua hasta llegar a la canción Feelings. Cuando Juliancito, extraño chamán maya, puso la canción por tercera vez, entendí que llegaba mi momento. Desea Sandra con cada célula del organismo que meses antes se asombraba de estar despierto. Jamás pensé que pudiera pasarme eso, no con la canción Feelings. No sentí una emoción tan contradictoria desde que toqué en el Teatro Budokan de Tokio. En 1982 actué en el Santuario del Pop Oriental con el cantante Yoshio. Admiraba a Jaco Pastorius, pero tenía 4 dedos hábiles, dotación aceptable para la canción romántica. Ante la oportunidad de ir a Japón, pensé que al menos podría imitar a Jaco en un gesto, arrojar mi bajo eléctrico a la bahía de Hiroshima. El genio de Weather Report vivió 34 años de desmesura. Se tiró a una fosa de agua desde 15 metros de altura, jugó básquetbol con la energía de un tarzán enjaulado en una cancha, cambió la historia del bajo eléctrico, enloqueció a magníficas mujeres, entre ellas Joni Mitchell, le dijo a Jimi Hendrix que ellos habían construido las Torres Gemelas del Manhattan musical, compuso Three Views of a Secret y estalló en su propia luz. Cuando supe que había gente que moría de combustión interna, pensé en él. Jaco Pastorius compitió casi hasta el parricidio con su mentor, Joe Zawinul, y se aceleró hasta convertirse en un rumor que nadie quería verificar. Una molestia legendaria, una aguda carga para los demás, el borracho que llegaba a los bares alardeando de ser el mejor bajista del mundo y arruinaba cualquier concierto. Con insistente desesperación, el virtuoso buscaba un final de oprobio que finalmente obtuvo. Un sacaborrachos lo expulsó de un club y le propinó una paliza que le destruyó el cráneo. Murió poco después. No era fácil medirse con un modelo como ese. Ni siquiera pude imitar su gesto sacrificial en Hiroshima. Cuando llegué ahí, la ciudad arrasada por la bomba se había transformado en un Edén donde florecían los cerezos. Los sobrevivientes de la radiación meditaban en los parques y las jóvenes madres empujaban cochecitos. El clima era estupendo y todos los bebés iban descalzos. Bebí té verde y comí ostiones empanizados. Demasiadas cosas habían desaparecido en aquel sitio para que yo tratara de agregar una pérdida. Jaco Pastorius se había equivocado de escenario. Puedes sacrificar tu guitarra en un río sucio donde flotan latas oxidadas y cadáveres ultimados por la mafia, no en ese jardín de la vida surgido de la aniquilación atómica. El apego a mi instrumento también se debía al éxito que tuvimos en Tokio. Yoshio, samurái de la canción, era mexicano descendiente de japoneses. El público lo recibió como si el baladista custodiara un fuego que solo ardía al otro lado del mundo. Era próximo y lejano, tenía el aura de los héroes intermedios, un astroboy latino. El Teatro Budokan estuvo a punto de venirse abajo cuando tocamos Reina de Corazones. Cariño mío, pronunció Tokio en tono lastimero y preparó su descenso al Valle del Sentimiento. No me abandones, no.
Entonces, una multitud adiestrada en la copia coreó el monosílabo de desesperación sentimental. ¡No! 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 Dueño del escenario, bañado por los reflectores, Joshua agitó en un magnífico estertor, sus manos se crisparon y su melena negra despidió gotas de sudor como un personaje de manga. En el mismo concierto, BJ Thomas había cantado Raindrops Keep Falling on My Head, un auténtico Taj Mahal de la sensiblería. Pues bien, esa noche fuimos infinitamente superiores a BJ. En el momento climático solo se oyó mi instrumento, mantuve la base rítmica con el bajo, luego la batería agregó un bombo cómplice, Yoshio extendió la mano para pedir una toalla con grandioso ademán kabuki, la atrapó al vuelo, se secó el sudor con el deleite exhibicionista de los héroes empapados. Entonces se detuvo, samurái lentísimo, tardó en reanimarse. Resucitado por el aliento contenido de la multitud, lanzó el paño húmedo hacia un destino de fetichismo y esplendor en las tribunas. Jamás pensé que esa gira pudiera ser otra cosa que un hueso, como me resignaba a llamar los trabajos duros de roer. Pero en el Budokan tuve una suerte de iluminación. El equívoco Satori, que nunca me llegó con el heavy metal. Esa noche fuimos los reyes del despecho. En éxtasis sincrónico, los japoneses activaron un millar de flashes. Ante esa galaxia rápida, amé a Yoshio. Ante el mundo, amé mi bajo eléctrico. Nunca disfruté de ese modo con mi conjunto Los Extraditables. Tal vez porque es más fácil disfrutar un regalo inmerecido que un sufrimiento voluntario. Gracias. Juan, gracias. Una pregunta muy rápida. ¿Cómo empezaste a tramar esta novela y la idea de un lugar en donde se le vende miedo a la gente? Uno de los personajes lo describe como la paranoia recreativa. Sí. Bueno, al principio de este pasaje hablo de que el que administra el hotel, Mario, le está contando al narrador de la novela sus propios recuerdos. Me interesaba mucho escribir una novela donde el personaje no está seguro de lo que recuerda. Es alguien que tiene vacíos en la memoria. Entonces tiene una gran inseguridad respecto a su propia historia. Esto se debe a que ha abusado de las drogas. Y su amigo Mario lo va alimentando de recuerdos. Creo que no hay ninguna tecnología superior para implantarle memoria a la gente que la conversación. En ciertas novelas de ciencia ficción se puede inyectar un chip de falsa memoria, pero la conversación con un amigo puede ser el mejor recurso para recuperar la memoria, ya sea una memoria auténtica o una memoria falsa. Entonces, él va a la pirámide a recuperar su pasado, a recuperar su memoria y a aliviarse. Y naturalmente, él necesitaba también alguna emoción fuerte, de ahí que tuviera interés en estos programas recreativos relacionados con el peligro. Y para ello pensé que, bueno, en México hemos convivido con el tema de la violencia en los últimos años de manera muy dramática. Durante la presidencia de Felipe Calderón hubo al menos 80,000 muertes violentas y 30,000 desapariciones, ¿no? Él siempre le gustaba a nuestro presidente compararse con Brasil y decir, Brasil tiene más muertos, ¿no? Y claro, a nosotros nos sorprendía esta obsesión por compararse con Brasil, siendo que no era el presidente de Brasil, sino de México, y tenía que responder por los muertos en México. Entonces, ante las noticias que hay de la violencia en México, resulta verosímil que pueda ocurrir algo peligroso. Y yo quería explorar no solamente la violencia que asumimos como una violencia negativa, sino también una pulsión muy genuina en el ser humano, que es la de acercarnos voluntariamente al peligro. Cuando alguien te dice, conozco una muchacha que es muy interesante, pero no te la quiero presentar porque es muy peligrosa, de inmediato queremos tener su teléfono, ¿no? Es decir, hay algo en el peligro. La gente colecciona arañas venenosas, juega la ruleta rusa, acelera a alta velocidad, practica deportes extremos. El hecho de estar cerca del peligro y no sufrirlo nos hace sentir inmortales por algún momento.
Entonces es como conquistar una inmortalidad a plazos, pensar que te podías matar y no lo hiciste. Entonces, siguiendo este principio, Mario, el organizador del hotel, hace una serie de programas que tienen que ver con los peligros sociales de México. Después de escribir la novela, me enteré que hay excursiones en la frontera norte para turistas ricos, en donde pueden cruzar la frontera y tener el peligro de ser ilegales en los Estados Unidos. La patrulla fronteriza los puede perseguir, entonces sienten la adrenalina por unas horas de estar ilegales y luego regresan a salvo a México. Me han dicho que en algunas favelas de Río se hace también este tipo de turismo antropológico. Entonces, bueno, es un poco esta utopía del peligro la que hace Mario, queriendo jugar un poco a ser Dios, pero es finalmente un paraíso fracasado y por eso pude contar la historia. Gracias, Juan. Edgar, am I right to think that your name means challenge? Yeah. It's my parents are both Holocaust survivors, and they wanted to have many children. But unfortunately, my mother had a complication and she had a few miscarriages. And when she was pregnant with me, the doctors had instructed her to have an abortion in the 6 months of pregnancy, but she insisted on having me. And when I was born, I weighed less than a kilo and I was very ill, and the doctor said that I'd die. So she named me a challenge because if she thought it would be a challenge to have me and a challenge that I'll stay alive. You've been carrying this through life. Yeah, it's not an easy name to have. You know, when you in Israel you have compulsory army service, and my commander thought he was a comedian. You know, so during basic training, every time he wanted to say something funny, he said challenge. You have a challenge. Go clean the toilets. You know. And when everybody laughed, he would just say the joke again and again and again, and I cleaned so many toilets, you know, in these 3 years. Sorry to hear that. May I ask you to read then your short story? You'll read in Hebrew, and I think everybody else will hear either in English or in Portuguese. So of course, I picked this story because it was the shortest one in the book, so it can fit, you know, here. And I want to say that the story is kind of special for me because I can never write when there are people around me. I know some writers can write in cafes, but with me, I always need to be alone. But this is the only story in my life that I wrote next to people. I was in Scotland and I had to fly back to Israel because somebody in my family was ill. And I booked the ticket in the last minute. So they said, we only have the seat in the middle that everybody hates, you know? And I was sitting in the middle, and from both my sides, there was this giant man and giant woman that apparently were both Romanian. They were a married couple, but they took the aisle and window seat because they said they don't like sitting next to each other. The man said that he doesn't like his wife's body odor, the smell, and he had a case there, he was right. And the woman said that she doesn't like sitting next to him because he takes charge of the thing, the you know, seat rest, the seat rest, and it never let her. And she had a good point there too. So there I was sitting next to a smelly woman and a man who kept pushing me, and they were very, very big. And at some stage, the woman said that she wants to go to sleep. So she took out of her bag this little towel and she kind of folded it and she put it on my shoulder and put her. And I said to her before she fell asleep, I said, maybe it will be nicer if you do it with your husband. And she said, no, he moves all the time. And so I found myself, you know, like sitting next to this man who keeps pushing me and this woman who began to drool over my shoulder. And for me, I'm never good with coping with reality, but I always escape to writing. So
I took out a notebook and I wrote this story, which I guess I was hoping to at least fantasize some kind of a paradise. And it goes like this. גויאבה. כל מנועי המטוס לא נשמע. דבר לא נשמע. מלבד אולי בחיין החרישי של הדיילות במרחק כמה מושבים מאחוריו. מבעד לחלון האליפטי הביט שקדי בענן שריחף ממש מתחתיו. הוא דמיין את המטוס נופל דרכו כמו אבן, מנקב בו חור ענקי שיעתם במהירות עם רוח ראשונה, ולא יתיר אחריו אפילו צלקת. רק לא ליפול, חשב שקדי. רק לא ליפול. 40 שניות לפני ששקדי נגמר, הופיע מלאך לבוש כולו לבן וסיפר לו שזכה במשאלה האחרונה בחייו. שקדי ניסה לברר מה זה בדיוק זכה, האם מדובר בזכייה כמו בהגרלה או במשהו טיפה יותר מחמיא. זכה מלשון זכות. כפרס על מעשיו הטובים. המלאך משך בכנפיו. לא יודע, הוא הודע בכנות מלאכית זכה. אמרו לי לבוא ולהגשים בזריז, לא אמרו למה. חבל, אמר שקדי, כי זה דווקא סופר מעניין, במיוחד עכשיו כשאני עומד לעזוב את העולם הזה והכל. מאוד חשוב לי לדעת אם אני עוזב אותו סתם בר מזל או עם איזו תפיחה על השכם. 40 שניות ואתה נופח, אמר המלאך בכל אדיש. אם אתה רוצה לטחון את זה ב-40 האלה, זה בסדר מבחינתי לגמרי. רק תפנים שחלון ההזדמנויות שלך הולך ונסגר. שקדי יפנים ומהר לבקש. אבל לא לפני שטרח להעיר למלאך שיש לו דיבור משונה, זאת אומרת, יחסית למלאך. המלאך נעלב. מה זאת אומרת יחסית למלאך? שמעת פעם בחיים שלך מלאך מדבר שאתה זורק לי דבר כזה? לא יודע, שקדי. המלאך נראה פתאום הרבה פחות מלאכי ונעים. וזה עוד כלום לעומת איך שנראה אחרי ששמע את המשאלה. שלום עולמי, הוא זעק בזעם. שלום עולמי, אתה צוחק עליי. ואז שקדי מת. שקדי מת, והמלאך נשאר עם המשאלה הכי מעיקה ומסובכת שאי פעם מתבקש להגשים. לרוב אנשים מבקשים מכונית חדשה לאישה, דירה לילד, דברים סבירים, נקודתיים. אבל שלום עולמי זה חתיכת תיק. קודם הבן אדם הציק לו עם שאלות כאילו 144, אחר כך מעליב אותו שהוא מדבר משונה, ולכינוח משחיל לו שלום עולמי. אם הוא לא היה נופח, המלאך היה נדבק אליו כמו הרפס, לא מרפא עד שיחליף משאלה. אבל הבן אדם כבר שיגר את הנשמה שלו לרקיע השביעי ולחפש אותו שם עכשיו. המלאך נשם נשימה ארוכה. כולה שלום עולמי, הוא מלמל לעצמו. כולה שלום עולמי. ובזמן שכל זה קורה, הנשמה של שקדי כבר הספיקה לשכוח שהייתה פעם מישהו שקראו לו שקדי, והתגלגלה לזקה וברה יד שנייה כחדשה, לתוך פרי. כן, פרי. גויאבה. הנשמה החדשה לא היו מחשבות. לגויאבה אין מחשבות. אבל היא הרגישה. הרגישה פחד היום ונורא. היא פחדה שטיפול מהעץ. לא היו לה מילים לתאר את הפחד הזה, אבל אם היו, זה בטח היה משהו בסגנון. אימאלה, רק לא ליפול. ובזמן שהייתה תלויה על העץ חרדה, החל לשרור בעולם שלום עולמי. אנשים חיטטו חרבותם לעתים, וכורים גרעיניים הוסבו בזריזות ובתבונה למטרות שלום. אבל כל זה לא הרגיע את הגויאבה. כי העץ היה גבוה, והאדמה נראתה רחוקה וכואבת. רק לא ליפול, חששה הגויאבה בלי מילים. רק לא ליפול. Thank you. Thank you. Edgar, I think this was a very well chosen story for us today. Not only because it was the shortest one written while a fat lady drooled on your shoulder, but as it often happens in Paraty, I overheard you being interviewed by a journalist, and you said to the journalist that the notion of asking for peace in a situation of conflict is absolutely absurd. And in this short story, this is taken to its extreme. You were saying what we need to aim for is compromise. And this story, perhaps through humor, somehow dramatizes it. So I would like you to tell us something about this. Yeah, my thought was I went to a ceremony that my child had participated in.
He's 80 years old and it's a second grade. And in the end, all the children get up on stage and they sing a song thanking God for all the great things that he had given them. And in the end, they say, but please give us one last gift, which is the gift of peace. And I thought, you know, that when they teach my son in school, they tell him to work hard to learn English. You don't pray to God that will teach you English. And you don't pray to God that will do your homework. But you're supposedly, you pray to God to give you peace. And to give you peace as a present, which means you will not need to pay anything for it. One day you will wake up and the conflict will be gone. And I think... Thank you. And I think that there is something about peace that it has a slightly Masonic aspect. It reminds us of the Bible. It reminds us of God. But conflicts are man-made and are man-solved. And when you use a word, you basically, every word is a little contract. And when you use the word compromise, then it makes you internalize the fact that it's a dispute between you and another side, and that both of you have a story, and both of you have needs, and that when you compromise, it's going to cost you. You're not going to get everything you want. It's not utopian. The other side may not be in peace with you. He may still dislike you. But the idea of compromise is that you give up on things to make your life bearable. And I feel that living in Israel, which we had so many conflicts, I think that both sides already see the conflict as some kind of a bad weather. It's something that you hate, but what can you do about it? But we can do a lot about it. In the end, you know, when we talk about it, it's just a piece of land that can be split in such a way that it won't be enjoyable to both sides, but it can be livable, which is much better than what we have today. Thank you, Edgar. I'd like to refer to another one of your short stories. It's the first one in the book. It's the one that gives the book its name, Suddenly a Knock on the Door. And I think this is a story that reflects some of the themes we're trying to capture here. Perhaps you can describe what the story is about, what happens, and then we'll see if Juan can sort of react to the theme. Well, it's basically a story. The protagonist is me, and somebody knocks at my door and asks me at gunpoint to tell him a story. And I explain to him, you know, I write stories, I don't tell them, and it's very difficult to tell a story when somebody points a gun to your head, but he insists. He immigrated to Israel, and he says, I know in this region, if you want something, you can only get it by force. If I ask nicely, you will throw me away. So tell me a story or I shoot your brains out. And I try to make up a story, and in the story there are two people sitting in the room, and suddenly there's a knock on the door. And as I tell the story, there is a knock on the door. And I open the door and another guy comes in. He wants a story too. He has a pistol too. And now those two guys are aiming a pistol at me. And they ask me to tell them a story, but with no knocks at the door because there are enough people with guns. And as the story goes along, it accumulates more people who demand the story with vengeance. They want a story or they'll kill me. And those people say, we live in a reality where everything is so difficult and so hard that it's on the brink of being unbearable. If we came here to you, it's not because we're evil people or aggressive people. It's just because we're desperate. We're desperate to get a story that will make us forget where we're living. And the story continues, but that's the basic premise. Juan, esta historia para mí encapsula un poco la idea de que hay expectativas en lugares en conflicto, o de escribir una literatura que es totalmente escapista, uh-huh. O de escribir en el registro realista y tener que documentar a través de la literatura las cosas horrorosas que pasan a nuestro alrededor.
creo que ustedes dos han, se han escapado de esas presiones de alguna forma. Me gustaría saber cómo lo haces tú. Bueno, es difícil en un entorno violento y socialmente quebrado ser indiferente a las cosas que suceden y que naturalmente lastiman a la mayoría de la gente. Pero yo creo que también una de las cosas más importantes de la literatura es mantener una idea de esperanza y de sentido del humor en medio de la catástrofe. Es decir, de demostrar que el infierno es posible, pero que no todo es infierno y que algo se puede hacer incluso en las circunstancias más adversas. Entonces, leyendo las historias, por ejemplo, de Edgar, que tienen que ver evidentemente con zonas de conflicto en algunos momentos de manera directa, en otros momentos de manera simbólica, nosotros podemos darnos cuenta de que la dicha, el humor, siguen siendo posibles, a veces a través de un humor bastante negro, pero eso no escapa a nosotros. Y lo que él comentaba de la idea de frontera, por ejemplo, en México es también algo muy, muy vivo. Por supuesto que tenemos una situación distinta, no hay un conflicto armado entre México y los Estados Unidos, pero tenemos la frontera más cruzada del mundo. La gran paradoja es que la mayoría de los cruces son ilegales. Es decir, hay necesidad de la mano de obra mexicana en los Estados Unidos, pero para llegar ahí se tiene que pasar por un protocolo de peligro y de riesgo. Los Estados Unidos han colocado en la frontera un muro que es una especie de instalación de arte contemporáneo. Lo digo con todo respeto por el arte contemporáneo, pero tiene una función estrictamente publicitaria, porque son las planchas de metal que se usaron en la tormenta del desierto para que avanzaran los tanques y que no pueden detener a nadie. Incluso tienen hendiduras que sirven de escalones. O sea, es más fácil saltar esa barda que otras. Pero es una especie de anuncio, de decir, está prohibido cruzar como no sea por la aduana oficial. Entonces, la mayoría de los cruces que son ilegales hacen que mucha gente muera. Y es una situación, es un sinsentido absurdo. Y esto tiene que ver también con el conflicto que ha causado tantas muertes en México y que un poco mencionaba yo hace rato con la cuota que ha pagado México de sangre en los últimos años y que tiene que ver con el problema del narcotráfico. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas del mundo y el principal vendedor de armas del mundo. Y nosotros estamos en esa zona en donde, como dice Eduardo Galeano, ellos ponen las narices y nosotros ponemos los cadáveres. Y a mí lo que me sorprende mucho en términos de la narrativa que se ha estado escribiendo sobre la violencia reciente es que no solamente la aparente responsabilidad del problema está del lado mexicano, sino que también todas las historias están del lado mexicano. Es decir, no conocemos la otra parte de la historia. Evidentemente, para que haya venta de armas y haya consumo de drogas, es necesario que haya redes, contactos, capos, cárteles, mafias. Es decir, que haya un relato del crimen. Pero este relato no se ha contado. Todo es aparentemente responsabilidad de la parte mexicana. Entonces, ahí también en la frontera es un caso muy curioso para los mexicanos, que es esta zona donde las historias comienzan del lado mexicano, del otro lado no pueden suceder, ¿no? Y es algo que me parece muy peculiar porque habla de un conflicto que no se ha resuelto y que, como decía Edgar, tiene que pasar por una mediación, es decir, tiene que pasar por encontrarnos en un punto intermedio, es decir, Estados Unidos necesita el trabajo, pueden cruzar los mexicanos de manera segura, de manera legal, pero esa es una de las grandes asignaturas que existen en México, ¿no? Pero como novelista, ¿tú no te has sentido obligado a escribir, por ejemplo, una novela sobre el narcotráfico, como se ha vuelto hábito? He escrito mucho como periodista, porque sí el tema es un tema insoslayable de muchos sentidos, porque ha cambiado la idea que nosotros teníamos del peligro y de la violencia. La primera reacción de nosotros ante el crimen organizado fue pensar que eso le ocurría a los otros, los que estaban metidos en problemas, los que ya tenían algo que ver en el asunto.
Y una de las cosas más dramáticas de los últimos años es que poco a poco esto se fue acercando a nosotros. Es decir, no se trata de extraterrestres que hayan llegado a tomar nuestra sociedad, sino de una descomposición social que de algún modo nos incluye a nosotros y la sangre puede ser nuestra. Cualquiera de nosotros puede ser un daño colateral. Entonces yo he escrito desde el periodismo, desde la crónica de este tema, sí me ha parecido que es muy difícil no reflexionar sobre esto, pero no he querido tocarlo en la novela como no sea en Arrecife, en forma simbólica, de otra manera totalmente distinta. No es una denuncia de lo que pasa, sino es un mundo propio, es un mundo que tiene sus propias reglas y donde la violencia es vista de otra manera. Es la violencia de una especie depredadora, la especie humana, que no puede vivir sin ella. Pocas cosas pueden ser, creo que, más agobiantes que la calma absoluta, ¿no? Yo siempre me acuerdo de esa frase de la película El Tercer Hombre, en donde Orson Welles dice que ha traído la paz y la calma de Suiza, dice el reloj cucú. En cambio, las guerras y la corrupción y las intrigas de Italia trajeron el renacimiento. Entonces, bueno, siguiendo esta lógica, a los mexicanos no nos queda más remedio que ser renacentistas. Edgar, Juan just mentioned humor in the midst of catastrophe. As a coping mechanism, almost. Tell us about your use of humor, because some of your stories are, and I don't know if you think of yourself as a comic writer sometimes, but some of your stories are very, very funny. There's a wonderful line in the story you described, Suddenly a Knock on the Door, where the writer is saying, but surely this never happens to David Grossman and Amos Oz, both of whom have been here. And so it was very funny to find that reference. But tell us about your use of humor in the midst of the catastrophe. Yeah, well, for me, you know, again, I guess coming from the region I live in, I have a feeling that if I would have lived in a peaceful place, I would have no use for humor. Mm. I really think that humor is a way of protesting against reality while keeping your dignity. You know, people make more jokes about their bosses than bosses make jokes about people who work for them, because the boss can fire you. But you, the best you can do is make a joke about him. We have so many jokes about death. You know, death doesn't have any jokes about people. It just kills us. So for me, I never intentionally try to be funny. But when I reach an area which is too difficult to deal with, then it's like an airbag in a car. You know, it's there to save me. It's like, I think the best metaphor I have for it is sometimes when you need to take a pot off the fire, you use a towel. So humor is a towel. It's being able to touch something that you cannot touch it straight, so you touch it through humor. But I wanted to say another thing that is connected to this discussion, because what I think is that when you write in an area of conflict and great enmity, then basically the beautiful thing about fiction is that it's a safe zone, it's a safe city. You know, it's like you know, I can read a story about a taxi driver in New York that came from African country, and he makes money to pay for his family, and he misses his kid, and he cries each night, and he writes him poems. And it could break my heart. But if I get on a taxi in New York and the guy will start talking to me about his family, I say, please, please, just take the short route and put the meter on. Because in real life, I can get hurt. In real life, if somebody approaches me in the street and talks to me, this could be the beginning of trouble. But in the safety of fiction, we allow ourselves to understand what it means to be somebody else. And I think that there is something about conflict that it hardens us. We empathy becomes a burden. You know, it's like if you see a conflict and you see the other side and you see children dying, then the first time you cry, and the second time you say yourself, I shouldn't cry. You know, I wouldn't cry. It's kind of a weakness, you know. And I think that fiction is the best subversive way to remind us that being a human being is not about surviving physically. You know, it's about having a spirit, having a moral, having this kind of complete package, you know, that in the safety of fiction, I can
teach you how to exercise this method of empathy, and maybe when it's strong enough, then you can also use it in the real world. Described fiction as a safe zone, and I read something you said about writing. You said, what I loved about writing was that I was totally weightless. What do you mean by that? Well, I think that, you know, I grew up with parents. When I was 4 years old, I heard how my mother lost her family. Being a Holocaust survivor, she saw her mother and kid brother shot to death in front of her eyes. And when she told me that, I realized that we were about the same age, you know? And the first instinct I had as a child, I said, I will do anything I can in my life so to make this woman happy. So when she would ask me, would you want to have a dessert or another cucumber? I would say, and I would like to have another cucumber because I knew it would make her happy, you know? And I think that when you're this way as a kid, all the time you're all the time think about other people and what you should say and how not to hurt them. And very quickly you forget what you want, what you really yearn for. And for me, when I entered fiction, it was this place where, you know, where I could get up in the middle of panel and walk away in a story because I wouldn't hurt anybody's feeling, you know. I could kiss the women I want to kiss and punch the men I wanted to punch and do whatever I wanted because it wasn't real. And I think that this feeling of weightlessness is, I think that you don't have this kind of gravity pulling you down saying, I won't do this because it will have consequences. In fiction, nothing has consequences, so you can just be yourself. Thank you. Thank you. I'd like to ask you both, if I may. You brought up family, and you've both written about, in particular, about sort of father figures. Your latest book, still not published in Brazil, is about your father in part. It's about the death of my about father. About the death of your father. Yeah. And I know that Juan, your father, was very influential in your, who recently passed away, was very influential in your own formation as a writer. ¿Podrías, Juan, decirnos algo de cómo tu padre te formó como el escritor que eres hoy? Bueno, yo soy hijo de un filósofo, lo cual en la infancia es bastante problemático, ¿no? Porque los compañeros de la escuela me preguntaban a qué se dedica tu papá. Y no siempre es fácil, y especialmente para un niño de 5 o 6 años, explicar a qué se dedica un filósofo. Entonces, yo le preguntaba a mi padre, bueno, ¿cómo le puedo decir a mis compañeros que pues son hijos de pilotos de avión, vendedores de alfombras, médicos, cosas comprensibles? ¿Cómo les puedo decir a qué te dedicas tú? Y él me decía, bueno, mira, un filósofo es alguien que busca el sentido de la vida. Entonces, eso era lo que yo repetía, como un papagayo. Claro, con lo cual mis amigos pensaban que mi padre era un vagabundo, ¿no? Que estaba bebiendo en las cantinas, borracho, buscando el sentido de la vida todo el tiempo. Decían, no, el padre de Juan, pobre Juan, su padre busca el sentido de la vida, ¿no? Entonces, esa era la relación que yo tenía con la profesión más o menos abstracta, ¿no? De mi padre. Curiosamente, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años. Y entonces, mencionabas tú mi gusto por el fútbol. Yo me tardé mucho tiempo en descubrir esto. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años y mi padre me sacaba a pasear los domingos. Y primero me llevó al zoológico. Pero claro, ¿cuántas veces puede ir un padre con su hijo al zoológico, ¿no? Estábamos los dos muy aburridos de ver otra vez a los mismos leones y todo eso. Y entonces, bueno, el cine, pero no siempre hay películas buenas para los niños. Y entonces mi padre me empezó a llevar al fútbol. Y yo siempre pensé en mi infancia que a él le gustaba el fútbol.
Y me costó mucho trabajo descubrir, y fue muy conmovedor descubrirlo, que a él no le gustaba el fútbol. Pero me llevó a lo largo de toda mi infancia y la adolescencia a los estadios. Entonces, de alguna manera se convirtió para mí eso en una compañía emocional, y de ahí quizá también el gusto que yo tengo por este juego. Una influencia muy importante que él tuvo en mí fue la de que el dinero que llegaba a la casa era un dinero que no habíamos hecho nada para merecer, porque mi padre llevaba sus cuentas de dinero en el libro de Karl Marx, El Capital. Allá anotaba el dinero que tenía pendiente y guardaba algunos billetes en El Capital. Entonces él hacía juntas periódicas en la casa con mi hermana y conmigo, mi hermana menor, teníamos 8, 10 años, así, y nos decía, he ganado un dinero, pero lo voy a donar. Eran como reuniones del Comité Central del Partido Comunista, de 3 personas, y nosotros decíamos, sí, hay que donar el dinero, hay que regalarlo, el dinero es malo, ¿no? Y entonces él se sentía muy respaldado por nosotros, y decía, pero esto podría ser para ustedes, no nos importa, ¿no? Luego pensamos distinto, pero fue una educación muy orientada también a lo que era su compromiso romántico por el cambio de la realidad, y que esto se expresó también en un pequeño restaurante de comida mexicana que él hizo, una taquería revolucionaria, y el dinero que le quedaba lo invirtió ahí para sostener un partido político, el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y el fundador del partido, Heberto Castillo, discutió con él acerca del menú que debían ofrecer. Y mi padre no sabía nada de cocina y escuchó con mucha atención lo que decía Heberto Castillo. Le dijo, yo estuve en la cárcel, porque él había padecido cárcel, estuve en la cárcel con unos cocineros. Y son unos cocineros magníficos. Y fuimos a ver, se hizo una demostración de la comida. Entonces, los cocineros prepararon guisos que eran interesantes, pero eran muy poco conocidos. Eran guisos que ellos habían inventado. Era muy difícil que un restaurante de comida mexicana prosperara con guisos que no son típicamente conocidos por la gente. La gente no sabe qué pedir. Bueno, a mi papá le parecieron raros, pero Heberto Castillo dijo, el hombre revolucionario, el hombre nuevo, debe comer guisos desconocidos. No tiene por qué comer, el menú debe ser revolucionario. Y a todos nos pareció una idea magnífica. La taquería quebró al poco tiempo, ¿no? Y entonces la parábola de todo esto es que las ideas revolucionarias sirven para educar a los hijos, ¿no? Pero no para que la gente coma lo que quiere comer. Gracias, Juan. Edgar, what can you tell us about? Yeah, I can talk about my father for hours, so you'd have to stop me at some stage. But we have only 15 minutes. Okay, so my father, after surviving the Holocaust, he said that he thought life was so precious that he didn't want to live one life. He wanted to live many lives. So he had this rule that every 7 years he would change his profession. And what happened was that some profession he was good at and some profession he was bad at. So it would be this kind of situations that 1 year we would travel to London and the next year I couldn't afford to buy shoes. So I had this question I would ask my father. Sounds like Juan's dad. Yeah, so I would say that I feel very close to your story. So I would say to a father, are we poor now? And he says, yeah, I'm sorry, I'm very bad at, you know. And my father, he had this thing about that he always found something positive in everything and every person. And I remember that we once went to this cafe, and the owner of the cafe was a hunchback and very, very fat. And I introduced my father to her, and he said to her, you have the most beautiful blue eyes I've ever seen. When I see you, I feel like taking off my clothes and jumping into that blue eyes of yours.
And I said, after we went out of the cafe, I said, Father, she's hunchback, she's 80, she's fat, she has moles on her face. And he says, but what eyes does she have? And this was something very classic about my father. And, you know, I remember that when I was a kid, like, you know, you ask your father about this. They asked us, they gave us this assignment that we had to ask our parents what was the things they were most proud of. And when I asked my father, he said, it's a very difficult question. I have to think. And then he said to me, I found it. He said, I fought in 5 wars, always in the infantry, always in the front line. And I never hurt anyone. And there was something very good and loving about it. But the story really that I really carry with me is that I must say that when you're a son of a Holocaust survivor, you always look at your parents and you try to figure out what did they had that helped them survive. Because, and then you want to see if you have it in you, if you'll be able to have it. And with my mother, it's very easy. She was very smart. She was very cunning. She knew how to talk. And my father had nothing of that. But the things that he had, that he enjoyed life so much, that no matter what he'd gone through, he loved life so much that he kept struggling. And when my father was very, very ill, he had a throat cancer. And he couldn't eat or drink anymore. He was fed straight to his stomach. And of course, it's a smoker's cancer, so they asked him not to smoke. And I would take him to treatments, and the things that my father liked the most was drinking coffee and smoking cigarettes. So even when we go to the treatment, we would pass next to a cafe, and my father would say, this looks like a good cafe. And I said to him, yes, but Father, you cannot drink. You know, the tumor blocked the lines that leads to his stomach. And if he took any liquid, it goes straight to his lungs. So I said to him, you cannot drink. He said, yes, but you can. Let's sit together. And we sat, and I asked for a coffee. And before the waiter leaves, my father says, a double espresso for me. And I said, okay, he cannot drink, but okay, he can order a coffee if he likes. And when she brought back the coffee, he grabbed the little cup, like a kid doing something that is not allowed, and he took it all in one sip. And when he took it, basically, it all go into his lungs. It burning his lungs, and you see your father drowning in coffee. You know, he's like, he's standing up and you know, and people get up in the cafe, and one of them said, I'm a doctor, and like, and it's like the longest minute of your life. And then he goes and he kind of throws up all the coffee right where he's standing in the middle of the cafe. And after doing that, he sits down and he takes out a cigarette and lights it. And he says to me, I tell you, this is the best coffee place in town. Thank you. Thank you, Edgar. We're getting questions from the audience already. And so I will try to present some of these to you. This is a question from Reinaldo Figueredo, to both. You can perhaps give as short or as long an answer as you wish. Do you like Kurt Vonnegut? I'm a huge Kurt Vonnegut fan, and actually tomorrow I participate in a reading, and I choose him as someone I would like to read. I was introduced to Kurt Vonnegut during my basic training. And I read the Slaughterhouse-5, and at the same time I read the Kafka for the first time, and those two writers were a huge comfort for me, because through them I discovered that somewhere in this world there was somebody who was even more stressed and fucked up than I was, you know? And I think that the greatest lesson I learned from Kurt Vonnegut was that an artist's responsibility is not to offer solutions to problems. It's enough that he can point at something and say, this thing is wrong. An artist is not a politician or even an idealist, but he's the kind of person who can attack something that is wrong, even if he has no pragmatic way of getting out of it. And
And Slaughterhouse 5, which is for me one of the best anti-war books ever, is a proof to that. Sí, hablaba yo hace unos momentos de la posibilidad de ejercer el humor en medio de la catástrofe, y Kurt Vonnegut es uno de los mejores ejemplos. Por ejemplo, él vivió el bombardeo de Dresden en la Segunda Guerra Mundial y escribió Matadero 5, que es una novela que habla de este horror, pero que está también llena de un sentido del humor extraordinario. Yo creo que la verdadera función del sentido del humor no es solo hacer reír, sino sobre todo hacer pensar, y eso lo tiene siempre Vonnegut. Y era un hombre sabio, y en alguna ocasión él dijo que el verdadero desafío de su vida, él que había estado en el bombardeo de Dresden, no era sobreponerse a la guerra, sino poder enfrentar a una mujer tan inteligente como Susan Sontag y hablar con ella. Cuando yo conocí a Susan Sontag, me tocó comer con ella en un almuerzo y dije, Dios mío, Kurt Vonnegut tenía razón, ¿no? Ahora, ¿qué digo? ¿No? Sí. I can add something about Kurt Vonnegut, which I had the pleasure to meet myself. That he said that being in the bombing of Dresden, which basically was a bombing that in each were killed more people than in the atomic bomb attacks in Hiroshima and Nagasaki. He, after the war, he tried to figure out why did they do it, and it wasn't a military town. It was a kind of retaliation again after the attack on Coventry. And he said that one of his mentors said to him, if they did it, somebody must have gained something from it. Mm-hmm. And he checked and he said it cost a lot of money to the Americans. It did a lot of damage to the Germans. And he kept looking and he said, there must be at least somebody who got something out of it. And in the end, he figured out that the only person who got something from this bombing was him. And he calculated and he saw that he got 10 cents for every person who had died, because the book that he wrote about it became a bestseller. So this was his sensibility of dealing with harsh reality. A question for you, Edgar. Somebody is trying to put you in a compromising position and is asking, I can't read the name, what do you think of the Israeli diplomat's declaration, I think this was a foreign minister, that Brazil is a diplomatic dwarf? First of all, I didn't know anything about that, but it sounds stupid, if I may say so. You know, I don't know where I want to say that, you know, that I feel many times in Israel, especially in times of war, the more fearful we are, the more aggressive we become. It's a very human trait, and I think this does not only go to the conflict itself, but it also goes to diplomacy. I think that in better days, probably you would get a more intelligent answer. I'd like to finish with one. We're coming to the end of the event, and I'd like to finish with a very quick question, and if possible, if you can give a quick answer to this. It will be a challenge, because both of us, we like to talk. You like to talk. You've both written an enormous amount of texts, fiction, non-fiction. You've both written film. Does it get easier? Does writing get easier? No, yo creo que lo que distingue a un escritor es que le cuesta más trabajo que a cualquier persona escribir, ¿no? Yo creo que es una dificultad progresiva. Yo creo que la diferencia entre alguien que escribe una página por cualquier razón y alguien que la escribe con sentido literario es que al que la escribe con sentido literario le cuesta muchísimo más trabajo, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces está como en la historia de Edgar amenazado de muerte, sí, ¿no? Es como Sherezade. Edgar, does it get easier with time? Well, you know, I think they're going to throw me out of the Writer's Guild from what I'm saying now. but writing is probably the easiest thing, for me at least, in life. You know, writing is easy. It's living that it's a bummer. You know, because when you write, this feeling of weightlessness, you can just be. You know, when you exist in real life, if you drink a coffee, you can spill it on your trousers. If you
eat an egg, you know, you can leave a stain, but when you write, it was always easy. So we know what the headline will be tomorrow: Israeli writer expelled from Writers Guild for revealing the secrets. We've come to the end of the event, and I'd like to ask all of you to join me in thanking Juan Villoro and Edgar Queret. Thank you. Thank you. E eu convido o público a pegar os autógrafos na tenda dos autógrafos. Juan Villoro e Edgar Queret. Obrigado. Well done. Maybe we should take it off first. Now you start.